Ahí está. Bien, bueno chicos, ahí estamos grabando, así que los saludo, bienvenido, buenas noches. Vamos a comenzar la clase o continuar la clase de Java. La clase anterior nos quedamos trabajando con el autito, ¿no? La clase auto, explicamos el concepto de, bueno, de clase en sí misma. Definimos los atributos, instanciamos un auto y lo arrancamos y lo frenamos. Creo que hasta ahí llegamos. Repasaron toda esa parte, todos los conceptos que vimos ahí. ¿Alguno tuvo alguna duda, algo? Porque sobre la clase anterior vamos a construir hoy. No vamos a volver a explicar lo mismo. Vamos a seguir construyendo. ¿Dudas? Aprovechen. Y ahora No, seguimos con aprovecho la... para decirte que la explicación que diste de la clase pasada fue extraordinaria. Oh, Yo, demasiado. sí, fue una cosa fantástica, cómo lo describiste, cómo hiciste el proceso, era imposible no entenderlo. Bueno, yo tenía algo ya en la cabeza, ¿no? Pero sinceramente te digo, me dio mucha alegría esa clase. Qué Nada, bueno. eso, ¿eh? Gracias, Ernesto. Se agradece un montón. Un montonazo. Vamos a ver si hoy estamos a la altura entonces. Vamos a ver, voy a compartir pantalla y vamos a dejar acá lo que vamos a hacer. Hasta ahora nosotros tenemos un proyecto en Java y lo voy a graficar de esta manera. Tenemos una máquina virtual corriendo y tenemos ahí adentro de esa máquina virtual corriendo un pequeño proyectito que es la web app que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de la máquina virtual, nosotros vamos a crear algunos paquetes, vamos a ir haciendo un par de cositas. Ya tenemos acá, de hecho, en nuestro Eclipse creo que creamos un paquete llamado arcom codo a codo, ¿no? Así. Creo que era así, o todo el nombre completo, no recuerdo si era. Se está abriendo acá el Eclipse al costadito, así que no sé cuál es el package. Pero supónganse que es este. Y ahí adentro metimos un par de clases. Bueno. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos una base de datos dando vuelta, ¿no? Donde ustedes crearon un proyecto o un trabajo práctico que era el de oradores, ¿no? Es decir, orador u oradores, la tabla, no recuerdo bien. Que tiene una serie de campos y sobre esa tabla nosotros le vamos a aplicar un CRUD o vamos a crear una serie de clases para grabar cosas ahí adentro, actualizarla, insertarla, eliminarla, etc., ¿no? Entonces nuestro proyecto va a tener clases, paquetes, y además va a tener algo que se llama JDBC. Vamos a hacer así, vamos a poner acá. Hay una tecnología llamada JDBC que nos va a permitir conectar nuestro proyecto Java con la base de datos. Eso lo vamos a ver después. Pero ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a crear, si acá hay una tabla llamada oradores que tiene, no sé, seis campos con sus tipos de datos. Nosotros vamos a mapear. ¿Sí? ¿Qué es mapear? Es crear una clase que apunte o represente de alguna manera esto que están acá. ¿Sí? Entonces, si hay una clase con seis campos, nosotros vamos a crear una clase que represente con esa misma cantidad de atributos. ¿Por qué? Porque después nosotros tenemos que hacer insert, select, update, todo, y necesitamos una relación objeto DER, ¿sí? O sea, objeto o tabla. Después, una vez que tengamos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si puedo directamente hacia esta. Vamos a crear unos controladores que van a ser los servlets. Creo que esto lo contamos así rápidamente. Van a ser unos servlets. Y esos servlets van a permitir que yo llegue hacia o exponga unos servicios, ¿sí? Entonces acá va a haber un frontend que lo que va a hacer es consumir estos controladores. Este frontend ya sabemos que es nuestro TP1 más el 2, ¿no? Entonces vamos a arrancar hoy creando esto para no invertir más tiempo. Vamos a crear la clase y sobre esta clase vamos a aplicar los conceptos de encapsulamiento, vamos a aplicar los conceptos de sobrecarga. Así que va a ser un continuo, ¿no? Arranquemos por acá. Vamos al Eclipse, yo voy a cerrar el ejemplo que vimos del auto y vamos a crear un nuevo package por acá, a la misma altura que el otro, sobre ese hacemos un clic derecho, nuevo package y acá le vamos a poner entity, perdón, en minúscula.
Generalmente, ¿qué es un entity? Se denomina entity a una clase que representa una tabla en la base de datos. Felipe, decime. ¿Dónde ponemos el nuevo paquete? En el proyecto que estamos trabajando, hace clic en el botón derecho sobre que el único que tenés. El El Coda Code. Java 2342 3544. Claro, este es tu proyecto. Este es tu Sí. paquete. Sobre este paquete hace clic en el botón derecho, nuevo package. A ver, a ver, a ver. Mirá, repito, clic en el botón derecho, nuevo package. Y ahí le pegas el Okay. nombre que te acabo de pasar en el chat. Okay, gracias. No ¿Vale? creo que lo tenga, pero me fijo. A ver. Deberías tenerlo si seguís lo del hilo de la clase anterior. Si no, créalo, no pasa nada. Créate un paquete que se llame Sí. así. Encontré uno que se llama arcom kk 23544. Está bien. Y ahí adentro tenés el auto y el main auto, ¿no? Tengo lo del ciclos. Está bien. Bueno, estuvimos practicando ahí, me parece, ¿no? A lo largo de. Y uno llamado paquete, uno. Ok. Creo un nuevo paquete. Sí, ese nombre que te puse ahí en el chat. Ok. Bueno, Gracias. de nada. Los demás que crearon el paquete, botón derecho, nuevo, clase. Vamos a generar acá. Orador. Y vamos a arrancar a trabajar. ¿Alguno tiene el SQL de creación de la tabla o se acuerdan los atributos que tiene el trabajo práctico de base de datos de los oradores? Seguro que tiene un ID. Eso no, no le voy a errar. ¿Qué más tiene? ¿Nombre puede ser? ¿Así? Creo que era nombre, apellido. Espera que lo estoy buscando. ¿Tema? ¿No? ¿Y fecha? Ah, mail también, ¿no? Email. Mail, tema, fecha de Mail, alta. fecha de alta. Bueno, esto es un int, ¿no? En la base de datos. Sí. Bueno. Yo no voy a usar un int de este lado, sino que voy a usar un long, porque un int en la base de datos puede ser bastante grande. Entonces, el que representa, ¿se acuerdan que vimos los tipos de datos y su rango de representación, ¿no? Entonces, el long alcanza para representar un int en la base de datos. El nombre es un bar chart, ¿no? Tiene un tamaño determinado, ¿no? En la base de datos. Pero en Java no existe el bar chart. Existe en Java para representarse. A la string. Sí. El string. Exactamente. Y creo que me entendieron el concepto, ¿no? El nombre va a ser igual. Sí. El Sí. mail va a ser igual. Tema va a ser igual. Pero este no. Day. Este ni siquiera un date. Va a ser un local date. Ah, Porque local el day. date ya es viejo. Y no quiere Bien. decir que porque sea viejo sea malo. Sino porque el API de Java se renovó. Java Time contiene las clases nuevas de. Si bien en el fondo, cuando usemos para insertar el dato, vamos a seguir usando un SQL, la idea es que. Para nosotros sea algo que como que no exista, por así decirlo. Porque el local date va a estar por fuera y en el fondo, justo cuando se va a guardar o extraer, ahí solamente usaremos el date, pero todo lo que es por fuera, ya no vamos a saber que existe eso. Bien. Hasta acá. Después, los atributos que poníamos en una clase. El constructor. Constructor, exactamente. El constructor. O así. Bueno, y acá pensemos un cachetín. Cuando yo vaya a crear de mi aplicación Java hacia la base de datos un orador, voy a hacer new orador de alguna manera, así como dice new auto, y de alguna manera voy a tener que completar los datos del orador. Por eso es que tenemos acá el constructor, esto que está acá. Y ahí yo le paso todos los parámetros desde afuera para que nazca el orador con sus datos. Felipe, decime. ¿Para qué era un constructor? Para instanciar objetos de una clase. Okay. Bien. Entonces, le paso todos los parámetros, pongo puntitos nada más. Y
En la base de datos les hago una pregunta. ¿Quién asigna el identificador? Cuando yo quiera hacer un insert acá. El motor de la base de datos. Exactamente. Pensemos un cachito, como decía un profesor mío. Si yo quiero mandar esto de acá para acá, ¿sí? Va a ir con un ID hacia la base de datos para insertarse. No, no. Eso implica de que voy a tener un constructor en la clase orador que no tiene el parámetro ID. Bien. Ahora pensémoslo al revés. Yo vengo de este lado. Como de reversa, mami. Hay un tema, ¿no? Cuarteto. Que va de la base de datos hacia Java. Les pregunto, cuando yo hago un select asterisco, from, lo que sea, generalmente vienen todos los campos, porque es un select asterisco. ¿Eso incluye el ID? Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a necesitar también un constructor que tenga el ID para reconstruir ese registro de la base de datos dentro de un objeto. ¿Se entiende? Entonces, esto parece una tontería, pero hay que entender que una misma clase, operador, va a tener un constructor sin ID para poder crear e insertarlo en la base de datos y otro constructor que tiene el ID cuando yo quiera traer los datos de la base de datos. ¿Bien? Esto, en Java, cuando hay dos nombres iguales con diferentes argumentos, se llama sobrecarga y es uno de los tipos de polimorfismo que existen en Java. ¿Qué es el polimorfismo? Preguntarán por ahí. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de entender un mismo mensaje, ¿sí? O objetos que son hermanos entre sí, por ejemplo, de reaccionar diferente al mismo mensaje. Pensámoslo como en la vida misma. Yo puedo tener un padre que canta, una madre que canta, cantan buenísimo, pero yo canto diferente. ¿Sí? Puedo tener, no sé, dos autos que arrancan. ¿Sí? Voy, me siento en el auto, uno arranca con la llave y el otro arranca con un botón de encendido. Mío arranca con llave, más viejito, pero digo, se entiende, ¿no? Arrancar, encender, la acción es la misma en los dos autos, en una Ferrari que en un Chevrolet, Astra viejito como el mío, pero lo que voy es, la acción es la misma, es encender. La lógica interna es diferente, pero los dos entienden el método de encender. Entonces, acá es lo mismo. Dos van a entender cómo cuando se construye un orador, uno con menos parámetros que el otro, pero los dos van a entender o el mismo objeto se va a poder construir de diferente manera. Otro así más rápido, más sonso es, tengo un flan, tengo una gelatina. ¿Sí? Si yo empujo a los dos, tiemblan. Temblar lo tienen los dos, pero tiemblan de diferente manera. Eso sería un poco la analogía. Sí, Pablo. Profe, ¿es sobrecarga, no sobreescritura? No, es sobrecarga, porque es dentro de la misma clase. Esto es sobrecarga. Cuando es en la misma clase los dos métodos iguales, con el mismo nombre, con diferentes parámetros, eso es sobrecarga. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Y ahora pasemos a la acción. Dijimos, un constructor. Este lo voy a usar cuando, ¿sí? Voy a enviar un objeto a la DB. ¿Qué quiere decir? Desde Java hacia la base de datos voy a crear primero el objeto, que nazca el objeto y después se lo voy a pasar al motor de la base de datos. ¿Cómo? Después lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo se construye un constructor? Dijimos que era así, ¿no? Ya, ahí ya tengo un constructor. Ahora, hay una forma mágica de hacerlo, que es súper fácil, que es haciendo Alt Shift S, combinación de teclas en el Eclipse. ¿Ven? Y aparece este menú contextual. Puedo elegir generar constructor usando los campos. Tiki. Y ahí me aparecen, fíjense, todos los campos que están acá. El ID, ID, nombre, nombre, todos los campos. Entonces, yo dije que necesito uno, que lo voy a crear
sin el ID. Sí, Felipe, decime. Uno sería como uno vacío y el otro lleno. Claro, uno sería con todos menos el ID, porque cuando lo vas a mandar a la base, dijimos que cuando haces un insert, el ID lo asigna ¿quién? El motor, porque es autoincremental, ¿te acordás? Que lo definimos así en la base de Sí. datos. Bien. Y después el otro es al revés, es hago un select asterisco from y tengo todos los campos. Y cuando vaya a crear el obrador, ya va a venir con el ID. Incluido el ID en el segundo. El segundo viene con ID, el primero no. Okay. ¿Sí? Entonces seleccionás todos los campos menos el ID. Bien, ahí lo tenemos. Pero entonces, en el primer constructor solo es el ID. No. En el primer constructor, que es este que ves acá entre la línea 15 y la 22, Sí. son todos los parámetros menos el ID. No es parte de Okay. los parámetros. Y el segundo. Bien, pero ¿por qué no? Porque lo vamos a usar cuando voy a enviar un objeto a la base de datos. Perdón, perdón, Te escucho medio mal. A ver. Ahí va, de Ah, vuelta. ahí va, ahí te escucho mejor. Decía que este no tiene ID porque lo voy a usar cuando voy a enviar un objeto a la base de datos. Eso Okay. implica, ¿sí?, que en la base de datos se va a hacer esto. Un insert, into, operador, todos los campos, ¿sí?, Sí. todos los values, ¿sí? Entonces acá no va el ID. ¿Entendés? Entonces lo que estoy haciendo es, como dije acá, estoy mapeando las tablas con las clases de Java. Estoy uniendo los mundos o tratando de unir los mundos por ahora. Entonces, este constructor me sirve para eso. Crear un objeto en Java y después de alguna manera dije que vamos a usar una tecnología llamada JDBC que nos permite hacer que se hagan insert o que se ejecuten sentencias SQL hacia la base de datos. Okay. Bien. Ahora, el otro constructor es prácticamente igual. Lo único que tengo que hacer es al Shift S de vuelta, generar constructor usando los campos de vuelta y le dejo la ID seteada. Pim. ¿Ven? ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. Super y super. Lo eliminamos, lo eliminamos. Vamos a ver herencia. No hace falta acá. Y por otro lado, fíjense una cosa. Se repite código, se repite código. Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué podemos hacer? Creamos un método que se llame una sola vez y lo reutilizamos. ¿Sí? ¿Entienden? Para no escribir lo mismo acá y lo mismo acá. No vale la pena repetir código. Entonces, puedo hacer esto. Mire, selecciono todo esto. Háganlo ustedes también, ¿eh? Quiero que lo puedan probar. Les paso el código hasta acá si quieren, si no lo tienen. Y ustedes lo... ¿Esto dónde lo pegamos? ¿En el Eclipse? Sí, pero no en el Eclipse así nomás. Sino, esperen que hago así. Están haciendo corazoncito de lejos, yo tengo que replicar. Tenés que crearte una clase orador y adentro, o sea, Orador. y adentro después pegar esto que yo te acabo de pasar. ¿Sí? Okay. Dale. Entonces. Esto es con el class, con S más. Sí, eso es haciendo esto. Mirá mi pantalla, Felipe. Botón derecho sobre el paquete que hayas creado. Sí. Nuevo. Class. Y ahí escribís orador, o si no, la O mayúscula, orador. Creas la Y ahí clase pegó esto. y ahí haces control A, o sí, copiar lo que te pasé y lo pegas directamente. Okay. Ojo con esto. Acá dice package. Puede que si no se llama exactamente igual, en tu caso vas a tener que corregir el paquete, ¿sabes? Porque fíjate que acá el mío se llama arcom codo a codo entity. Y siempre la primera línea de una clase es el paquete. Creo que esto lo dijimos, ¿no? Por acá. Okay. No lo comentamos. Bueno, creo que no lo comentamos, pero se los digo ahora. La primera línea de una clase,
cualquiera sea, siempre va a ser el paquete donde está ubicado. Y yo le saco esto, miren qué pasa. Dice, señor, usted no me dice dónde está ubicado. Básicamente es eso. Ok. Bien. Gabriel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, disculpen. Cuando creas el constructor, automáticamente te asumió las líneas que tenías por arriba. Esa estructura es siempre fija, las primeras líneas son los integrantes, lo que va a formar el constructor, si te es una variable o algo así, se define en otro lado. Lo hago de cero, mirá. Si vos tenés un atributo, ya rápido, el constructor, es con un atributo, ¿ves? Sí. Ahora, si vos tenés 2, 3, 4, 5, 6, tu constructor va a ser con esa cantidad de atributos, si los elegís a todos o no. Acá no había seleccionado el ID, ¿ves? Y acá sí lo seleccioné. Entonces generé dos constructores diferentes. Está claro. A ver, mi duda es, ¿dale?, si tengo otra cosa aparte de los atributos. Sí. ¿O no podría tener definido ahí otra cosa? Una variable global del módulo, por ejemplo. Sí, igual siempre te tomo lo que tenés arriba. Olvídate de lo que es global, ¿eh? No, en Java no hablamos de valor global. Ok. ¿Sí? Doctor Basif. Atributos de la clase. De la clase. Solamente los atributos pueden ser parte, si querés, de tu constructor. O inclusive puedes recibir parámetros que no tienen nada que ver con tu constructor, que no se llamen, se llamen totalmente distintos. Pero adentro, lo más seguro es que algún atributo de tu clase le asignes ese parámetro que viene por fuera y se lo setees a alguno de ellos. O alguna magia lógica que le setee a alguno de ellos. Ok, gracias. De nada. Bueno, lo que quería terminar de cerrar con esto, la idea es de, bueno, este código se repite acá y acá. Entonces lo encapsulo. Selecciono todo este código, ¿sí?, y puedo hacer una combinación mágica de teclas. Hay un montón, Alt, Shift, M. ¿Sí? Selecciono las líneas que quiero, por ejemplo, todas estas que están acá. Así. Alt, Shift, M. Y fíjense lo que dice acá. Me va a generar, dice. El nombre del método se llama structed, siempre se llama igual. Ustedes se lo pueden cambiar. Init. Yo siempre lo llamo init cuando es del constructor. Y le va a pasar nombre, apellido, email, tema, local date. ¿Y cómo va a ser? Privado, público. Ok. Entonces, fíjense. En este constructor se llama el init. Y en este constructor solo lo actualizó. También llama el init. Porque la lógica es la misma. Es el mismo bloque de código que extrajo. ¿Se entiende? Y esto me queda común para los dos. ¿Se entiende? ¿Lo puedo explicar de vuelta, Carlos? O no lo casé. Dale. Ahí, esto lo ves bien, ¿no? Son dos constructores que tienen las mismas, prácticamente la misma línea de código. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, ¿lo ves? Acá tenés nombre, apellido, mail, tema, fecha. Nombre, apellido, mail, tema, fecha. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, ahí voy perfecto. La parte de encapsulación. Entonces la idea sería todo esto, ¿para qué lo voy a escribir dos veces? Si hacen lo mismo. Entonces lo que hago es esto. Selecciono desde acá hasta acá, que es lo mismo que de acá hasta acá. Y hago esto. Alt, Shift, M. Habiendo seleccionado esto. Y eso te genera esto que ves acá. Un método, lo llamo init, como dije, lo dejo public y le digo ok. Entonces fíjate lo que hizo. A los dos constructores los modificó y en el bloque que era igual lo reemplazó por la invocación al método. Perfecto, y si lo necesitas reutilizar, volvés a invocar el mismo método la cantidad de veces que lo necesite. Sí, esto es más para reutilizar justamente el bloque de código, ¿sí? Lo vas a usar acá y acá. Y después, si lo necesitas setear la misma cantidad de datos, podés llamar al método init. Por más que no llames a los constructores. Gracias, Carlos. De nada.
Bien. Una pregunta por ahí. ¿Qué init le pusiste público? No, pero público, sí, cambiale público. Ahora voy a explicar esto. Bueno. Cecilia, ¿cómo estás? Decime. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón que llegué tarde y me perdí una partecita. ¿Por qué tenemos dos constructores? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, además del ID? Uno es, vas a crear un objeto y lo vas a mandar a insertar. Sí. Y cuando se inserta, el ID lo genera el motor. Por ende, Perfecto. nace sin ID. Cuando se Bien. inserta, se le va a asignar el ID. Sí. Otro es, vamos a extraer información de la base y lo vamos a devolver a un objeto en Java. Okay, listo. Entonces, el ID viene de acá y se setea de acá. Okay, y en su ida y vuelta. Está, Y acá gracias. lo que digo es esto. Como se llaman iguales, con diferentes parámetros, se llaman iguales con diferentes parámetros. Esto en Java se llama sobrecarga y es un polimorfismo. Dentro de la misma clase se llaman iguales con diferentes parámetros. Sobrecarga. Millones de gracias y discúlpame. No hay problema. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a. Felipe, decime. Entonces, ¿para qué era el init? Es un método para extraer lógica que se duplique. Okay. A ver, Kevin, no está allá abajo la No, mano. no, fue sin querer. No. Y Alejandro dice, ¿habrá algún problema de llamarlos distintos? ¿Habría algún problema de llamarlos distintos? Dice Alejandro. Ah, hasta le puse el tono de pregunta, ¿no? ¿En qué sentido, Ale? A ver, ¿cuál sería? ¿Que este se llame, en vez de orador, se llame orador 1, por ejemplo? Algo así, o orador, no sé, guión bajo. Es que no podés, mirá. Si vos le pones orador guión bajo, ya no es un constructor. ¿Te das cuenta? Es más, no te deja. Dice return type, porque ya no es un constructor, es un método. Si se llama igual a la clase, fíjate que el constructor no tiene un tipo de retorno, a diferencia de un método que sí tiene un tipo de retorno, ¿ves? Un método dice void, un constructor no dice nada delante. Yo la clase pasada le dije, el constructor es como un método parecido, pero no tiene tipo de retorno. Digamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar construir objetos de la clase orador. Así que bueno, necesito una clase main, así como hicimos main auto. Perdón. Vamos a crear dentro del mismo paquete donde tenemos orador, una clase nueva. Main orador. Y vamos a tildar public static void main. Entonces, voy a crear un objeto de la clase orador que luego se enviará a la DB. Entonces, ¿cómo se construye un objeto de una clase? Dijimos que puedo hacer orador, nuevo orador, igual a new. ¿Qué significaba que ejecute el new? Objeto. La instancia. Sí, y aparte que invoca un constructor. Lo que sigue después del new es el constructor. Paréntesis. Control espacio. Y tengo dos constructores, ¿ven? Este, iba a decir un chiste, el primero y el segundo, ¿no? Obviamente. Tengo dos constructores. Este que no tiene ID y este que tiene ID. Si yo estoy creando un objeto de la clase de orador que luego se enviará a la base de datos, ¿tiene que tener ID? Entonces uso el de arriba. Doble clic. Hagan esto ustedes. Les tiene que quedar así. Y con el cursor titilando o con azul, porque la idea sería ver cómo agilizo el código, la escritura. Hagan la prueba y díganme si les aparece. ¿Sí? Bien. Fíjense que arriba dice nombre, ¿no? Me aparecen los nombrecitos de los parámetros. Entonces acá va a ir, comillas, Carlos, comillas. No moví el cursor, no hice para arriba, para abajo, solamente escribí y cerré las comillas. ¿Por qué? Porque ahora aprieto tab y salta al siguiente, tuc, al segundo parámetro. Comillas, López, comillas, tab, al siguiente.
comillas. Tab. ¿De qué tema voy a hablar? Y lo que, creo que de lo que más sé, de Java. Último, tab. Local date. ¿Cómo construyo un objeto local date? Es re fácil. Escribo local date. Pero local date es un objeto, una clase que no la construí yo, sino que es como el system. ¿No? System, la clase que usamos, system.out.println, no lo construí yo, viene de fábrica. Entonces el local date también viene de fábrica y pertenece al paquete java.time. Ven acá, java.time. Entonces le hago doble clic. Y acá en la línea 3 importa esa clase. Importar es, están en dos cajas diferentes. La caja 1 necesita algo que está en la caja 2, la importo para usarlo. Nada más. Y punto now. El punto now, lo que hace el now, lo que hace es me da la fecha de ahora del sistema. En formato año, mes, día. O sea que esto me devuelve un objeto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bien. Y listo. Ahí yo tendría mi obrador. Y como hacíamos en JavaScript, ¿se acuerdan? Que yo construía y mandaba el objeto a mostrarlo para ver cómo se veía, que hacía console log. Y acá podría poner nuevo obrador, por ejemplo. Bueno, ahora voy a cambiar esto por sysout. Ahí está. Y quiero que vean algo. Díganme si tiene el objeto así. Esto ya estaría. Y ahora lo ejecuto, ¿no? Botón derecho, Run as Java Application. Y vamos a ver algo muy feo. ¿Ven? ¿Qué ven acá? Ar, com, codo a codo, entity, orador, arroba algo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto funciona así. Cuando nosotros construimos un objeto en Java, acá, como estábamos dentro de esta aplicación, voy para este lado, tengo el objeto que se llama nuevo orador, creo que se llama, ¿no? Nuevo orador. Así. Así es como lo construí. Y ahí está el objeto. Entonces, cuando yo lo mando a imprimir por consola, dentro de la aplicación Java, lo que en realidad estoy haciendo es lo siguiente. Todo esto es mi máquina virtual o mi proyecto. Cuando yo construyo un objeto, lo que suele hacer la máquina es me guarda una dirección de memoria y dice, este objeto está ubicado en la posición de memoria tal. Y por defecto me pone el paquete arroba algún identificador en hexa. Entonces, lo que yo veo en realidad es la ubicación de memoria del objeto. ¿Eh? Cuando yo hago el system out, no veo el contenido, sino veo la dirección. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Esto que estoy viendo acá es el paquete y algo en hexa con un numerito largo, que es la dirección de memoria dentro de la máquina virtual donde está ubicado ese objeto. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Felipe? Entonces, en vez de poner orador nuevo, tendríamos que poner la dirección donde está guardada el paquete. No. Esto es la... ¿Viste que en JavaScript nosotros creábamos un objeto? Por ejemplo, hacíamos esto, mira. Sí. Borro todo esto, decimos que se crearme. O hacías let algo igual, ¿te acordás? ID 2.1, por ejemplo, y hacías sí. Esto. Sí. Y después hacías console log algo. Pero esto se mostraba lindo en la consola, ¿te acordás? No se veía feo. Se mostraba el dato bien. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una implementación diferente y se muestra distinto. El system out no te muestra el contenido, o sea, no me muestra los valores. Te muestra la dirección de memoria de este objeto. Claro, pero hay que poner la dirección de memoria en vez de orador nuevo. No, justamente vos no sabés la dirección de memoria porque no lo sabés, lo asigna la máquina virtual. Cuando vos mandás este objeto, cuando vos lo mandás... No. Sí. Cuando vos lo mandás al objeto por parámetro acá, mágicamente la máquina virtual sabe cómo imprimir eso. Vos no te tiene que importar eso. Eso no es un tema tuyo. Lo que vos tenés que tener en cuenta. Imprime. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué imprime? Bueno, ahí voy. Sigo con la explicación.
Dentro de la máquina virtual, ¿sí? Todas las cosas heredan de object. O todas las cosas son como object. ¿Sí? Object existe, es una clase y está ubicada dentro del paquete java.lang.object. ¿Sí? Y, de hecho, este orador implícitamente es un objeto. Es un object. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy dentro de la máquina virtual de Java y bajo sus reglas, todo lo que yo construya como clases o objetos, en este caso la clase de este orador, es un object. ¿Se entiende? Es como que yo, a nadie me dijo vos sos un humano. Yo soy un humano porque soy una persona. ¿Se entiende? Entonces, esta clase es un object porque está viviendo dentro del ecosistema de Java, dentro de la máquina virtual. ¿Estamos hasta ahí? Es la regla. Así funciona. Entonces, como es un object, cuando yo lo mando a imprimir, lo que termina pasando es que no me muestra el objeto, me muestra esto. Me muestra la dirección de memoria donde está ubicado el object. O sea que en realidad esto viene de acá. Y como mi orador no sabe definir todavía que me muestre algo distinto al paquete, lo que termina haciendo es mostrar de la manera que lo muestra el object. Porque es el único que todavía sabe cómo definir. ¿Me siguen con la idea? Acá hay un concepto de herencia implícito que yo no lo estoy presentando todavía. Estoy diciendo que una clase es un object. O en realidad, nuevo orador es un object. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar esto para que se vea lindo y no vea la dirección de memoria. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Bueno. Vamos a ir al orador. Ustedes también vayan al orador. Y vamos a implementar un método llamado toString. Que de hecho, este toString es justamente quien por defecto me muestra esto que está acá. Pero está acá arriba. Miren. Solamente miren. No hace falta que lo sigan. Esto es como si yo buscara java.lang.object. ¿Ven? Pertenece a la máquina virtual. Si yo entro, esto mírenlo, es a modo informativo nomás. Existe la clase public class object. Y de hecho, tiene un método toString que lo que hace, miren lo que dice acá. ¿Sí? Dice, dame la clase, dame el nombre, más un arroba de todo esto que ven acá ustedes, es lo que se imprime acá dentro. Entonces, cuando vean eso en la pantalla, entiendan que viene de acá. Viene la clase object. Pero yo le voy a cambiar el comportamiento. Es como decir, mi mamá cantaba. Horrible. Mi papá cantaba. Horrible. Yo canto mejor. Entonces, cambio el comportamiento y lo hago de otra manera. ¿Entiendes? Acá es lo mismo. Voy a ir a la clase orador y voy a decir, no, señor. Yo voy a cambiar. Voy a cambiar el método llamado toString de la clase object. ¿Hasta ahí? Me quedo en pausa y respondo Nico y después Lu, decime. Sí, quería preguntar si eso también es un tipo de sobrecarga o de algún tipo de polimorfismo. Sí, me ganaste de mano. Esto es, guardo el brillo. Esto es polimorfismo con redefinición. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, entonces vamos a escribir. Tú. De hecho, no lo vamos a escribir. Vamos a hacer Alt más Shift más S de vuelta. Y antes de avanzar, perdón, Lu, decime. Más o menos eso quería consultar. Si había un método abreviado, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con el NetBean y vos pulsabas botón derecho del mouse y le decías Insert Code y podías seleccionar las variables y ya ahí podía seleccionar el método toString, los getter, setter. ¿Esta tiene algún botón de trampa? Justo esto. Y ahí cuando haces esto, te aparece acá, okay. Agéndate toString. Ah, perfecto. Getter, setter. Ahí está todo listo. Genial. Sí, gracias. Bien, para no marear a los demás, por ahora vamos con el toString. Todavía no expliqué el otro. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Entonces, de vuelta. Vamos a cambiar el método llamado toString de la clase object para ver más lindo
en la consola los datos, los atributos del objeto. Listo, al ship S, y de la lista que aparece por acá elegimos generate to string. Y como decía Lu, tenemos los campos que queremos agregar. Todos. Generar. Y aparece, ¿ven? Este arroba override no le den importancia. Se agrega solito, pero no es necesario. Fíjense que aparece algo en verde acá. Son muchos conceptos, lo sé, pero vamos. Esto que está en verde está diciendo, mira, override. Estás cambiando el comportamiento de lo que hacía este señor que está acá. Que es lo que yo le estaba diciendo recién. ¿Ven cómo todo se conecta? Son muchas cosas que se van sumando una arriba tras otra. Felipe. ¿Qué era un override? Esto, sobre escritura. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es otra forma de polimorfismo, que es la sobre escritura. ¿Está? ¿Qué es? Esto sería un método que existe en la en una clase, vamos a ponerlo, en una clase base, pero vamos a llamarlo, su hijo lo cambia, vamos a hacerlo así, en criollo, porque después vamos a verlo con más detalle. ¿No? Eso sería otra forma de polimorfismo, que es sobre escritura. Un método que existe en la clase base. ¿Cuál es la clase base? Java.lang. Object. ¿Sí? Pero como dice acá, pero su hijo lo cambia. ¿Quién es su hijo? Operador. Lo cambia. Hola, acá. ¿Se entiende el comentario? Porque por ahí, si no ayuda, lo elimino. Pero me parece que va, que suma un poco de luz. Bien. Vamos a ver cómo se ve ahora, entonces. Antes se veía así de feo. Claro, creo que borraste el override. Sí, no es necesario. Ah, disculpa. Esto lo agrega. No es necesario. Lo agrega la iglesia, pero no es necesario. Bueno. Por si quieren, acá les paso el código. Este es el orador. Ya con el método acá. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es, bueno, vamos a mostrar distinto. No toqué nada de código, nada de nada. Solamente digo, bueno, botón derecho, run Java Application. Ah, ahora sí, se ve más lindo. Ahora sí. Dígame si le funciona. Excelente. Ahora voy a explicar otro concepto que son los conceptos de... antes de eso, Pablo, decime. Sí, profe, si yo quiero que me aparezca la hora, también tendría que usar una cosa distinta que local dates, ¿verdad? Tienes que usar local date time. Ah, perfecto. Sí, sería algo tan simple como esto. Mirá, Pablo. Venís acá, le cambiás a esto local date time. Control F. Reemplazás todos y obviamente guardás. ¿Ves? Todo igualito. Pero acá no te va a servir, porque el local date es para un local date. Le agregas local date time. Importás el local date time y también tiene un punto now y lo volvés a ejecutar y lo que vas a ver es que te agrega la hora. Yo, genial, muchas gracias. Más preciso. Yo lo voy a volver para atrás porque no lo vamos a usar con local date time. Ahí está. Perfecto. Genial. ¿Cómo volvés a atrás, Carlos? Control Z y después acá control Z. Bueno, hasta acá, preguntas, dudas, algo que quieran
Lu, decime. La versión del atributo, el tipo del parámetro en la base de datos. Si aquí es local date, en la base de datos tiene que ser date. Ya vamos a llegar, pero tenemos que usar java.util.sql.date. Después lo vamos a ver. Porque vamos a relacionarlo y usarlo con esto. Entonces capaz que tengo distintos los atributos de la tabla acá. Tú, en tu base de datos lo creaste como un date. Claro, por ejemplo, ¿sabes? A ver, yo tenía un int y acá estamos utilizando, obviamente, perdón, tenía un varchar y aquí obviamente es string, pero no logro relacionar lo que es los de tiempo. Un date, un times, timestamp, no sé si es local date o acaso utilizo otro. Mira esto. Okay. Y respondeme vos. ¿Esto es un timestamp para vos? Timestamp, no. No, esto es un date. Común y corriente. Okay. Día, mes, año o año, mes y día. Ahora. Ah, bueno. Te digo, ¿esto qué es? Si vos mirás. Bueno, acá no me va a aparecer porque me va a fallar el tema de los tipos de datos, pero si vos lo mirás, ¿qué es un local datetime? Ok, y esa opción en la base de datos, ¿cuál sería? Bueno, eso sería algo... Porque varía mucho. No, es que si usamos la base de datos así como viene, digamos, tenés el local, tenés el date, el datetime, en la base de datos, y creo que ese es el más preciso que tenemos, que tiene hora, minutos, segundos, que no hay que transformar nada de zone, ta. Lo que puedes hacer, transformación, si... bárbara. Nos estamos metiendo mucho para marear más a los compañeros. Cuando llegue el momento de fecha lo vamos a ver, ¿vale? Así no... Claro, yo lo que quería era saber si era el mismo que teníamos en la base de datos. No. Sirve entonces con date. De servir sirve, pero tenemos que hacer una conversación a la hora de persistir. Ah, bueno. No te preocupes, que lo vamos a, cuando hagamos el insert, sí, y armemos el SQL y te vas a dar cuenta. Perfecto, gracias, perdón. De nada. Bueno, voy a explicar un concepto que es la visibilidad. Vamos a... Nosotros teníamos nuestra clase orador. Bueno, voy a evitar los dibujos porque me lleva más tiempo, así que miren. Vamos a ir al orador. Y acá tenemos... Public. ¿Sí? Public es. Public es así. Esto es público, esto es privado. Son dibujitos que se usan, o símbolos, perdón. Esto es protected. Estos son modificadores de visibilidad. Que me permiten aplicar un concepto en programación de estado objeto, que es, ¿qué cosa? El encapsulamiento. Encapsulamiento. Les hago una pregunta. Si ustedes van en la calle caminando, ¿alguien sabe lo que ustedes piensan? Siempre uso el mismo ejemplo porque es fácil de entender. O sea, está encapsulado, guardado, escondido, protegido su pensamiento dentro de ustedes, ¿no? Solo los mutantes. Solo los mutantes, exactamente. Entonces... Podríamos decir que si yo tengo una clase persona con un atributo pensamiento, es privado ese pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una clase orador que tiene atributos expuestos al mundo exterior, esto es medio peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo venir desde una clase como esta, main operador, y decir nuevo operador, punto, y como que está desnudo el objeto, ¿ven? Se ven todos los atributos expuestos. Tiene fractura expuesta. Es un problema. Queda mal. Hay que privatizar los atributos. Hay que esconderlos, guardarlos. Para eso, ¿qué hacemos? Delante del atributo, así como le pusimos delante del constructor y delante del método init, vamos a aplicar modificadores de visibilidad. Así serían, están así. ¿Sí? Por defecto sería que están algo así. En realidad es default. Pero bueno, están así. Pero bueno, esto no se suele usar. Por eso ustedes acá lo ven como azulcito. Cuando yo hago así, aparecen como un azul, como un triángulo azul. Eso es por default, o package en realidad se llama. Entonces vamos a ponerlo private. Al ponerlo private, fíjense, lo voy a guardar. Yo vengo acá
y hago nuevo operador punto, y ya el ID desapareció, no está más visible. De hecho, miren, vuelvo. Voy a sacar el private, voy a dejarlo. Voy a venir acá y le voy a decir ID igual a 2L. Esto funciona. Estoy llegando directamente al atributo así como expuesto y lo estoy cambiando. Y esto en JavaScript funcionaba bien y lo podíamos hacer sin problemas porque no era objetos. Ahora, en cuanto yo modifique esto y le digan, ya no sos más package, ahora sos private, mira, guardo. Y me dice, no señor, usted ya no puede cambiar este atributo, no es visible desde el main, está protegido. ¿Bien? Así que esto ya no funciona más. Y así como agregué el private al long y a ID, lo agrego al string, lo agrego al string, lo agrego al email, lo agrego al tema, lo agrego a esto que está acá. Entonces, ahora, si ustedes quieren volver a ver los atributos del orador, nada está visible más que el init. ¿Sí? Que viéndolo con un poco más de cariño, diría que también tendría que ser private esto. Porque ¿quién lo usa eso? Lo usan internamente los constructores, nada más. Y ahí se termina. ¿Ven? Entonces ahora, lo único que está visible es lo que por object es público. ¿Me siguen? Lo único que está visible es lo que por object es público. Porque dijimos que, conceptualmente, ¿esto qué era? Es un object que viene de acá, implícitamente, por más que yo no lo diga. ¿Me siguen conceptualmente cómo va la cosa, chicos? Esto sí, es sí. Un objeto. Entonces, lo que este diga que es público, lo voy a poder ver acá. Pero no me quiero ir más de lo necesario. Hasta acá, entonces, modificador de visibilidad. Privado. ¿Qué pasa si lo pongo público? ¿Puedo poner público a un ID? ¿Sí? A un atributo lo puedo poner público. El problema es que es como que dejo público mis... De vuelta, lo mismo decía, dejo público algo y lo pueden ver y modificar. Y eso está mal. Entonces, vamos a cerrar con una idea. Las clases deben tener atributos privados y métodos públicos. Las clases deben tener atributos privados y métodos públicos. Que es la forma en que funciona. Eso obviamente se puede variar, pero en líneas generales funciona de esa manera. ¿Qué pasa si yo le pongo privado a este constructor? Miren. Con esto quiero mostrar dos cosas. Que puedo usar el modificador de visibilidad también para los constructores. Y el problema con esto va a ser el siguiente. Me va a decir, señor, yo no puedo crear un operador porque el constructor no es visible. ¿Se entiende? Vamos una más. Ahora lo apliqué a init anterior. Anteriormente lo apliqué a init. O sea que nuevo operador punto init no se puede usar. ¿Ven? Porque init también es privado. ¿Sí? Y otra que me faltan parámetros, pero digo, no lo puedo ver. Así que también se aplica el modificador de visibilidad a métodos comunes y corrientes. Atributos. Constructores y métodos. A los tres le puedo aplicar modificador de visibilidad, o sea, encapsulamiento. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Nico, decime. Sí, te quería preguntar si el método init lo dejamos como private o public. Yo lo dejé como private porque los únicos que lo llaman son estos. Okay. Entonces no vas a poder crear un orador si no pasas por el constructor. Bueno. Bien, gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo creé un objeto orador con el nombre Carlos y resulta que no era Carlos. ¿Cómo le cambio el nombre? Así como está, no tengo forma de cambiárselo. ¿Lo ven? Con un setter. Exactamente. Entonces, para eso, vamos a explicar el concepto de getter y setter. ¿Qué quiere decir? Son métodos. Vamos a explicarlo. Getters y setters. ¿A qué le suena getter y a qué le suena setter? A ver si cae por... Get de obtener y setter de setear. Bien. Llevándolo siempre al plano más fácil de entender es agarro el aire acondicionado,
seteo la temperatura en 25, set temperatura. Y si quiero ver, en el display tengo un get temperatura que me muestra la temperatura. Uno recibe un parámetro, set, el otro devuelve un parámetro. Listo. Entonces, si yo quiero obtener el ID, digo, bueno, ¿está bien esto? ¿Qué dicen? ¿Está muteada, Marcelo? Y no tendría que ser público. No lo vas a ver de afuera. Tiene que ser público. Exactamente, arranquemos con estar público. ¿Y qué más? ¿Cuál es la lógica interna de ese método? Con un return que estaría retornando el atributo, digamos, el valor del atributo. Exactamente, es tomá este atributo. Así creo yo, ¿no? Tomá este atributo. Return this ID. Listo, eso es un getter típico. Ahora, ¿cómo sería un setter? Igual, public. Pero la diferencia del setter es que no devuelve, o lo envía. Y si no devuelve, ¿cuál es el tipo? Voy. Exactamente, set ID. Y los setters siempre son, casi siempre en realidad, mismo tipo del cual voy a setear. Entonces acá sería, ¿qué lógica? This ID igual ID. Re obvio, ¿no? This ID igual ID. Listo. Concepto de getter, concepto de setter. Pero digo, escribir uno por cada uno es medio molesto, ¿no? Tiene que haber una forma mágica de hacerlo. Ya se habrán imaginado cuándo. Alt. S. Generate getter and setter. O generate getter and setter. Bueno, y acá por cada atributo puedo elegir si quiero un get y un set o los dos. Cada atributo, un get, un set o los dos. Selecciono los dos. Generar. Pero no me voy a meter en cuestiones así medias rebuscadas. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer un set de un nombre y le mando null, ¿yo puedo guardar un null en la base de datos para mi orador? Depende de cómo está definido en la base de datos. Exactamente. No tendría que poder, me parece, ¿no? Si definí bien la base de datos, tendría que ser mínimo un not null del campo nombre. ¿No? Entonces, si yo le quiero dar un poco de inteligencia al setter, de que no admita que esto sea nulo, ¿qué lógica tendría que hacer acá? Condicional, que no sea null. Claro, si nombre es distinto de null, ¿qué hago? Seteo, así como viene. ¿No? Else es nulo. Bueno, no sé, seteo un no definido para que no me explote en la base de datos. Y después cuando veo un ND, voy a decir, bueno, se ve que algo no le pasé, le definí mal. Y voy y lo corrijo. Y así podría implementar los demás. No voy a hacer con todos, pero bueno, era para que vean que un setter puede tener lógica también de control. Bueno, entonces tenemos, repasamos. ¿Cómo se define una clase? ¿Por qué es pública esta clase? Nico, decime. Sí, te quería preguntar si está bien crear el método, el setter, digamos, del ID. Porque tampoco eso siento que lo tendría que tocar el bug, sino la base de datos. Bien, muy buena acotación. Si yo voy a permitir que se creen objetos, ¿sí?, y se pueda modificar el ID, esto está bien. Si no, esto está bien. Si no, solamente tengo que permitir que lean el ID. ¿Sí? Entonces, acá entramos en un tema que es pensarlo de la siguiente manera. Cuando nazca mi objeto orador, a partir de la base de datos, viene con ID. Cuando nace un objeto orador que va a la base de datos, nace sin ID. Nace constructor, constructor. O sea que cuando nazca para ir, no tengo un set ID posterior. ¿Entiendes?
cuando nace desde la base de datos a mi objeto, no tengo un setId posterior. O sea que lo que dice el compañero es totalmente cierto y este setId acá no tendría sentido. ¿Se entiende? Es más, no me voy a meter en puritano, en irme al concepto de value object, pero sí, sé que ustedes están curiosos y cuando escuchen value object van a ir a buscar después. ¿Sí? También se puede ir por ese lado, pero vamos a dejar ahí. Listo. Gracias, Nico, por la acotación. Felipe, decime. No entendí muy bien qué era lo que hacía el get y el set. Y yo te pregunto, Felipe, ¿qué edad tenés? 23. Fíjate, lo que hice ahí, Felipe, fue Felipe get edad. ¿O me devolviste? Sí. 23. ¿Sí? Sí. Ahora imagínate que estás frente al aire, Felipe, y le decís set temperatura en 25. ¿Se entiende? Sí, temperatura 25. Setear valor tanto, o sea, setear tal cosa. El concepto cambiar. El concepto de getter es dar, o sea, obtener algo. El concepto de setter es setear, enviar algo. Cambiar algo. Exactamente. ¿Se entiende? Ok, gracias. Brillante. Bueno, repasemos un poco los conceptos que vimos recién. A ver. Acá vimos encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es básicamente aplicar. Esto está mal, ¿no? Pasémoslo a private. Es aplicar esos modificadores de visibilidad que vimos para encapsular, esconder atributos al mundo exterior fuera de la clase. Vimos el concepto de constructor. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero vimos también el concepto de polimorfismo por. ¿Cómo se llama esto? ¿Sobreescritura o sobrecarga? Sobrecarga. ¿Por qué? Porque es el mismo método, pero le pasamos diferentes parámetros. Porque es el mismo método, mismo nombre, en la misma clase, le pasamos diferentes parámetros. ¿Bien? El ID en uno y el otro y es el que varía, el ID, digamos. Exactamente. Al variar un parámetro ya es suficiente para que eso sea distinto. Eso es polimorfismo por sobrecarga. Y además vimos el concepto de polimorfismo con redefinición, que es agarro algo que existe en una clase por encima de la que estoy definiendo, que es la clase padre, por así decirlo, y le cambio el comportamiento. Y lo vimos con el método toString. Vimos que, por defecto, el toString del object muestra la posición de memoria del objeto. Cuando lo modifiqué, empiezo a ver la información del objeto internamente. Y después vimos los conceptos de getter y setter, aplicados a los atributos de la clase. ¿Está? Bueno, creo que podemos seguir avanzando. Estamos bastante bien. Son I38. Vamos a ver herencia, porque estamos bastante bien de tiempo. ¿Qué es la herencia? Bueno, básicamente la herencia, para hacerlo así súper rápido, imagínense que tengo una clase humano. ¿Sí? No voy a ir con la típica. Voy con la clase algo más divertido. Vamos con la clase consola de videojuego. Ahí está. ¿Qué atributos tienen las consolas? Con dos o tres. Tienen un nombre. ¿No? Tienen, ¿qué es generalmente? Una marca. Y póngale un año de fabricación. Listo. Ya está, no mucho más para no hacerlo tan engorroso. Y de las consolas tenemos varias, ¿no? ¿Cuáles son las consolas que conocemos? De videojuego hablamos, ¿no? Xbox, PlayStation, Nintendo. ¿Vale? Atari. Cayó de la sota al piso, cuidado. La Play. Y Coleco. Estaba la Family Game, ¿no? La Family Game. Sega. La Genesis. La Mega Drive. Esa que eran todos como variantes así. Pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? ¿Quién fue el de la Atari? ¿Se delató el de la Atari?
Xbox, bueno, la PC no es un tipo de consola. No sé, depende de cuánto me la quiera rebuscar, pero Commodore 64. dale, Commodore. Bueno, entonces, si yo lo miro así y digo, ¿la Xbox es una consola? Sí. Entonces, vamos a poner acá, es un. Quédense con esta frase en la cabeza, porque la Xbox es una consola. La Play. Voy a ir una bien específica. Oh, no voy a ir una específica, perdón. PlayStation. Y de la PlayStation es una consola también, pero de la PlayStation tengo variantes. ¿No? Tengo la Play 1, 2, 1. 3, 4, 5. Exactamente. Vamos a hacer de la 1 hasta la 5. Ahí, ¿no? Felipe, decime. O para hacer más variantes exactas de una misma, puede ser PlayStation 1, PlayStation 1 Pro, PlayStation 1 Slim. Exactamente, son como esas son consolas, porque acá lo que quiero que el concepto quede claro es cuando yo digo una clase es un, estoy hablando de herencia. Xbox es una consola, PlayStation es una consola, Family Game es una consola, Commodore 64 es una consola. Y en más particular todavía, la Play 1 es una consola, la Play 5 es, perdón, es una PlayStation que a su vez es una consola. O sea, puedo armar herencia, pero lo que no puedo hacer es decir, la Play 1 es una PlayStation y a su vez hacer una línea directa con consola. No hay herencia múltiple en Java. No puedo heredar de dos clases al mismo tiempo. Kevin, decime. Consulta. La herencia siempre hereda atributos específicos del anterior. Ah, Por ejemplo, la Play 2 hereda de la Play 1. exactamente, ahora voy. No hay diferencia, dice, no hay herencia diamante. Claro, no hay herencia múltiple. Sería eso, ¿no? Como que un humano herede de animal, una persona herede de animal y de humano al mismo tiempo. Eso no existe. Bueno, y acá hay que tener en cuenta entonces una cosita. Los atributos públicos en... Acá le puse menos, ¿no? Menos, menos y menos. ¿Qué significa que esté el menos delante del nombre, chicos? Privado. Exactamente, que es privado. ¿Y si es privado, de quién es? Solo de la clase. ¿Estamos? Solo de la clase. Ahora, ¿qué quiere decir que la Play, not, por ejemplo, la Xbox, no puede acceder al atributo de la clase padre? Ahora, si yo pongo esto como protected, esto que es protected en la consola se hereda como privado en la clase hija. Es como que se lo hereda así. ¿Me entiendes? Lo que es protegido en el padre, en la herencia, se hereda como privado en el hijo. Lo que es protegido en el padre se hereda como privado en el hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Como que no sé, mi papá tiene una caja de seguridad y me la haré para mí privada. Sí, Yasmani, lo que digo es, luego acá, mira, lo que es protected en el padre se hereda como privado en el hijo. Ahora, lo que es privado en el padre, ¿cómo se hereda en el hijo? No se hereda, porque es privado del padre, punto. Lo que es privado de la clase es de la clase. Ahora, lo que es público acá, es público en todos lados. Entonces, lo único que corre es de esto. Que lo que es protected en el padre sería como privado en el hijo. Ahora, esto aplica para los atributos y para los métodos. ¿Qué quiere decir? Que si la consola tiene un método play que es público, listo. Este va a tener un método play creado, público, método play, público, método play, público, play, público, play, público, play, público. Todas son públicas. Pero si esto es play protected, este va a heredar un play público. ¿Cómo es?
Privado. Privado. Exactamente. Listo. Eso es lo que hay que correrse. Nada más. Ahora, ¿cómo se arma una herencia? Así. Voy a poner public class, el nombre de la clase, extend, la otra clase. Más en criollo imposible. ¿Sí? El nombre extiende de la otra clase o de la clase padre. ¿Sí? Clase hija. Así es como se arma una clase. Extiende de esto. Vamos a probar, a ver cómo sale. Tenemos diferentes oradores, ¿no? Nosotros tenemos un orador. Habían tres tipos, ¿no? No, no. No. Junior era. Sí, Twin, Junior y. Junior. Estudiante. Estudias. No, vamos a llevarlo a ese escenario para que nos quede más claro. Yo tengo una clase de orador. Que tiene. Para la compra de tickets, no para el orador. Ok, entonces, bueno. Qué macana. No lo voy a poder armar. Bueno, pero tenía tres oradores también, que era Bill Gates, era Steven Jobs. No, claro, le decía, anótate como orador, algo así. Mm. ¿Quieres ser orador? Claro, no es un número. Sí, que quería intentar aplicarlos para que lo veamos sobre la misma clase, pero quizás no tenga mucho sentido. Lo que podemos usar. Bueno, supongamos, no lo vamos a implementar, que tenemos. Profe, disculpe, ¿podría ser orador docente, orador estudiante y orador profesional exclusivo? No sé. Dale, como para hacer el ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos tres oradores distintos. Tenemos el, como dijo el compañero, vamos a inventar docente, profesional. En realidad un docente también es un profesional, digo, pero... Claro, claro. Podría, el profesional a lo mejor sería un no docente, vamos a decir, y un estudiante. Sí. Creo que no va a salir con orador. Vamos a cambiarlo. Y este sí funciona siempre. Le voy a mostrar acá un sitio que suelo usar para un ejemplo, que siempre viene bien, porque es visual. Voy a hacer una búsqueda. Este es un sitio típico e-commerce, como muchos de los que existen. Voy a buscar Iron Man. Como Mercado Libre, como, no sé, Cupid, lo que sea. Bien. Y aparecieron 9 resultados para Iron Man. De los cuales, algunos son libros. Otros son catalogados como música y otros son catalogados como películas. No te me duermas, Ceci. Ya terminamos, queda poquito. Está cansada, pobre, sí, se nota. Entonces tenemos Iron Man con estas variantes, o sea, estas categorías. Entonces yo puedo decir, ok, ¿qué es lo que hay en este sitio? En este sitio hay artículos genéricos, ¿no? Cada vez que busco algo, como, no sé, o Harry Potter... Busco algo y encuentro artículos de diferentes tipos. Uno es un libro, otro es un pasatiempo en este caso. Que tienen inclusive características diferentes. Mira, vuelvo a buscar esto. Acá tiene más variedad. Tengo este, que parece ser un CD de música. Este, que parece ser una película. Y este que parece ser un merchandising, no es un libro, vamos a ver. Entonces, vamos a mirar este. ¿Qué es esto? Es un CD de música que tiene un título, que lo comparten todos. Fíjense que todos tienen un título, un autor y un precio. Mínimo, todos tienen lo mismo. Este no. Ah, este es un... Estos dos no tienen, o sea que casi que tienen todo lo mismo. Sí o sí tienen título y precio, eso seguro, comparten todos. Entonces puedo venir y decir, bueno, artículo.
Perfecto. Y de artículo bajan subtipos o subclases como libro. O creo que decía música. Y creo que decía, no sé, película. Supónganse que tenemos eso. ¿Qué es lo que comparten estos tres? Comparten un título y un precio, ¿no? Seguro todos tienen lo mismo. Seguro esto es un string y seguro esto es un float o un double. ¿Tá? Ahora, el CD de música, me salgo un ratito nada más, tiene qué cosa, una lista de temas. Por ejemplo, yo podría venir y decir, ok, esto tiene una lista de temas. Y lo voy a poner así como un array, para hacerlo más sencillo. ¿De qué? String. ¿Bien? ¿Qué tiene el libro? El libro seguro que tiene un ISBN, que es lo que lo identifica. Que no lo tiene, quizás lo tiene, pero no como ISBN en el artículo de música. Entonces a este lo voy a diferenciar de los otros porque tiene un atributo llamado ISBN, de tipo, supongamos, string. Y la película tiene atributos que estos no lo tienen y que tampoco existen en el artículo. ¿Qué podría ser? Un trailer, tranquilamente. Un atributo trailer que no lo tiene el libro, que no lo tiene el CD de música. Entonces, podría poner acá, pero no escribirlo como una bestia, trailer, ¿está? Que puede ser un string porque es la URL de la ubicación del trailer, ¿no? Entonces quiero que vean esto. Acá hay una herencia. Es fácil de ver, ¿no? Porque artículo es la clase que engloba los atributos comunes, que son estos. Un libro es un artículo, música es un artículo y película es un artículo. Ahora, ellos son hermanos. Son clases hermanas, ¿no? Se entiende, están al mismo nivel. Que comparten un padre, pero no comparten atributos entre sí. O sea, mejor dicho, se diferencian por una serie de atributos entre sí. Esto es la herencia en Java. Sencillo. Bueno. Salía más fácil con este que con el orador. Bueno. Creo que hasta acá llegamos por hoy. No quiero quemarles más el cerebro. Vimos varios conceptos. ¿Sí? Y ahora el desafío para ustedes es intenten modelar esto solitos. ¿Ok? La única ayuda que les doy es que se usa extends. Ya saben cómo se define. Acá, porque les puse. ¿Sí? Bueno, les paso 4.4, formulario. Felipe, decime. ¿Me puedes pasar, puedes actualizar el CodeShare para lo de orador y main orador? Sí, claro, ahí te lo paso. Gracias. El orador y acá tenés el main. Gracias. De nada. Bueno, carguen el presente. Nos quedan un minuto para preguntas. Aprovechenlo. Nico. Sí, quería preguntar si la clase hija, que hereda de la clase padre, okay, sus atributos los tiene implícitamente, digamos, los del padre. No hace falta que los declaremos ni nada. Ni. ¿Por qué digo ni? Si este, perdón, acá no lo puse, ¿no? Esto tendría que ser protected, dijimos, ¿no? Para que lo hereden los hijos. Protected. Protected. Si vos querés que los hijos lo hereden, tiene que ser protected. Si no, si querés que sean solo del padre, el hijo no las puede ver. A menos que pongas atributos o métodos públicos que pueda el hijo acceder a ese método. ¿Se entiende, Nico? Ok, sí, entiendo. Pero en el caso del Fran Protected, sí lo hereda. Por más que no lo escribimos dentro de la clase hija, me refiero. No lo escribís, se heredan implícitamente. Por ejemplo, si heredo el título, si hago libro.título, me va a salir. ¿O no?
Ahí voy, para que se me. Sí, si vos haces libro, punto título, y esto está protected, lo tenés. Si haces libro, punto ISBN, lo tenés. No vas a poder hacer música, punto ISBN. Sí, libro, No, no, claro. Sí, sin sí. música, punto título, y sin música, punto precio. De hecho, la fecha que viene Perfecto. vamos a usar este ejemplo, así que traten de mirarlo con ganas, porque vamos a hacer un ejemplo así de polimorfismo y hay interfaces copado. Vamos a meter interfaces también. De una, buenísimo. ¿Vale? Felipe y después Gabriel. Hola, Carlos, una Sí, pregunta. decime. Yo veo acá en el pusher que está lo del public class orador, pero no lo de main Sorry, no lo pegué, orador. Felipe, disculpa. Sí, está, abajo de todo está, Felipe. Acá. ¿Cuál es? Mirá, línea 1 hasta Un botón, un. la 102 es orador y de la 105 a la 120 es main orador. De 105, ok, gracias. De nada. Bueno, esto, chicos, para endulzarles un poco la oreja y vender el curso Perdón, avanzado. perdón, Sí. perdón, perdón, perdón que interrumpa todo, perdón. No sé por qué no me aparece más códigos acá. Me aparece hasta el 49. No, a mí tampoco me aparece. A ver, va de A vuelta. mí tampoco. Sí. Es cierto. Ahí voy, Felipe. Sí, vieron que a veces el coche, está bien, es gratuito, ¿qué voy a hacer, no? A veces se pone medio desquichoso y no me deja. Va de vuelta. Al final, ahí lo volví a pegar. Chequeé si apareció el código. Igual hice una instancia, chicos. Esto es un new. No tiene mucha Ahí magia. está, ahí está. Bien. Gracias. No, igual faltan todos los clientes de disetter. Vamos de vuelta. Toma 3. Ahí reemplazo. Listo, ahí reemplacé todo el obrador. Bien, les decía. Continúo con la venta del curso avanzado. Esto es, yo diría, un ápice, es un grano de arena de lo que se ve en el curso avanzado. Realmente en Spring, por ejemplo, si esto parece así medio rebuscado al principio, en el curso avanzado de Spring se ven interfaces de interfaces, genéricos, colecciones, toda la integración con servicios. Créanme que ahí realmente se le forma la cabeza para terminar de definir un developer Java. Se ven cosas muy complejas. Testing, cosas muy, muy interesantes. Vemos Hibernate, vemos conexión con Spring, vemos JPA, vemos un montón de cosas súper necesarias para el mercado laboral. Así que esto es la antesala de lo que viene, ¿sí? Nosotros todavía tenemos tiempo suficiente para avanzar. Así que no lo desperdicien, nada más. Chicos, llegamos al final. Si tienen alguna pregunta más, adelante. Cuando finalicen este y lo aprueben, ya van. Sepan lo que ya aprobaron de estos, arman la lista de avanzado. Gracias. Bueno, chicos, finalizamos. Les agradezco. Finalizo la grabación de la clase. Nos vemos la semana que viene. No, mentira, es la clase que viene. Chao, chao. Bueno, Chao, chao. buenas noches.